Rodolfo, muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze. Calidad del Medio Ambiente nos reporta el índice más alto. Se encuentra en la estación de Tlaquepaque. Son apenas 35 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, lo que se considera calidad del aire buena, Rodolfo. Tal. Número 2, que deja bajas temperaturas matutinas en los estados del norte y noreste de la República. Además, de rachas de viento fuertes, lo cual puede dar paso a la formación de torbellinos y tolvaneras en esa zona. Al final del día se disipa y deja de afectar al país, y un anticiclón eleva las temperaturas vespertinas, siendo muy, muy calurosas, para que recuerdes hidratarte bien durante el día. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el estado? Y es que ingresa humedad de ambos litorales, lo cual estará trayendo cierta inestabilidad, provocando lluvias aún de moderadas a fuertes. El día de hoy en la ciudad de Guadalajara esperamos alcanzar una temperatura máxima calurosa de hasta 29, un cielo de parcial a mayormente nublado, y ¿qué crees? Llueve esta noche, así que maneja con mucho cuidado. En el resto del estado tenemos estas condiciones, temperaturas calurosas, pero no descartamos el pronóstico de lluvia. Vemos Colotlán, una máxima de 29, Lagos de Moreno 28, Ciudad Guzmán 29 con una mínima de 17, y los próximos 3 días aquí en la Perla Tapatía, temperaturas mínimas en el centro de la ciudad de 17 y 18, las máximas calurosas de 28 a 30 grados, igualmente continuando la lluvia martes, miércoles y jueves, especialmente durante las tardes y noches. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura de 25 grados, un cielo un poco nublado, más tarde se eleva hasta los 31, lluvia por la tarde y noche, y donde la temperatura desciende a partir de las 9 de la noche a los 26 grados. Los próximos 3 días en este bello puerto estarán amaneciendo con 24, 25, las máximas de 32 y 33. Hay más información. Que tengas un excelente día. Gracias.